Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los primeros videos de la primera quincena de septiembre. Te tocó a vos, Capricornio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Usamos Marsella, Rider-Waite, Hoyosen, Lenormand, tu gema y tu arcángel. Mucha, mucha data. Vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video anterior de la quincena pasada si no lo viste. Te lo pincho ahí arriba. Al igual que pincho todas las recomendaciones. Mucha, mucho material en el canal tenés. Si tu sol, luna, ascendente, Venus son Capricornio, este video es para vos. Y te recomiendo que conectes con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que está pasando, que lo demás vuelva al universo porque es para otro capricorniano o capricorniana, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a seguir ahora con Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video o cuando hago los streaming tarot en vivo. Te espero ahí, Capri. Activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartile este video a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web, que es www.supernova-tarot.com. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Buenísimo, Capri. Vamos ahora a sacarte Lenormand. El diario. Vamos ahora a sacarlo, yo sé. Bueno, Capri, volaron estas cartas, así que quedarán en la mesa. Mejor, más data. Más allá de mi ilusión, vacío y comprensión, las vemos al final. Vamos a sacarte tu gema. Crisoprasa número 20, gema de agua, Capri, agua, Cáncer, Piscis, Escorpio. Ahí tenés ya la primera conexión con tu ex. Esta es la posición de elongación, meditación. Y este sería el yoga a trabajar. Bueno, ustedes saben. Cuando me salga la palabra lo voy a decir. Y vamos a sacar acá al arcángel. El chakra, ¿ok? Chakra a trabajar, chakra rosa, te salió, número 20. Arcángel Gabriel, Capricornio, super arcángel, busca data, aprende de este arcángel que seguro tiene un mensaje súper importante para vos. Vamos a empezar con la interpretación. Recién dije la conexión con los signos de agua por tu gema, ¿sí? Vamos a reiterar. Piscis está presente. Está presente Géminis también. Sagitario, Leo. Bueno, dije Escorpio, Cáncer.
Bueno, esos serían los signos. Igualmente, si no, tus ex no es de estos signos, quizás el ascendente lo sea. Bien. Vamos a empezar. Ok. En cuanto a los sentimientos Capri, me quedé así como medio parado porque estoy viendo acá algo muy lindo, pero a la vez no sé si vos le estás poniendo una pared o esta persona está en un estado de no querer demostrar nada. Lo veo como, o la veo como fingiendo. Déjame decirte que él o ella está muy cómodos con la situación en la que están, ¿sí? Adecuado a la situación que estás pasando, pero esta persona tiene sentimientos aunque no los demuestre, ¿sí? Claramente es un corazón que te necesita, habla de una necesidad las cartas, de que te sienten parte de sus vidas, independientemente de lo lejos que estén. Sí, es un corazón claramente que tuvo sentimientos súper fuertes y lo dio todo, habla de una relación quizás hasta que haya sido de muchos años, Capricornio. Y si en el caso de que hace poco que te separaste, acá se ve realmente una reconciliación, ¿sí? Porque se ve que esto es algo momentáneo. Hay cartas muy lindas realmente en la lectura, ¿bien? Pero si ya hace mucho tiempo, Capri, que hay una separación, déjame decirte que acá es muy probable que haya un tercero en discordia o alguien que esté involucrado en todo esto, ¿sí? Porque en el área de los pensamientos me sale dos veces la carta de los enamorados, el as de copa, el tres de copa, hablan de otra relación paralela, ¿sí? Acá se habla de otra persona que está en el medio entre ustedes, ¿bien? Si es tu caso, déjame, si querés, en los comentarios, contame la situación, porque la estoy viendo clarita. Esta persona inició una nueva relación o ya estás un tiempo con alguien más y realmente son tres. Acá están. Los tres. No puede ni dejarte a vos ni dejar a la otra persona, ¿sí? Tiene sentimientos, yo diré que compartidos, pero bueno, si a vos los tiene, y mucho, muchísimo. Me sale la rueda de la fortuna en el medio de ustedes, invertida, habla de una relación cíclica que va y que viene, que se está 2 días con vos, 2 días con solo, con la otra persona. Y así, todo el tiempo, van y vienen, van y vienen. Mentalmente es una persona que sigue pensando claramente en vos y que tiene ganas de saber de vos y de verte y estar con vos. Pero hay otra persona involucrada. Esta lectura salió así. Yo lo que salga, sale. Y para esta quincena se ve todo este conflicto mental, el que tiene él con vos y con la otra chica o ella con el otro chico. Bueno, depende cuando sea tu género o tu condición. No sé. Es igual. Acciones a futuro, Capri, me sale el 8 de espadas. Es una persona que está atada de pies y manos, que no puede tener elegir, te podría decir. ¿Sí? 10 de espadas, reina de espadas. Es todo mental. O sea, con vos son los sentimientos y con la otra chica es el tema mental. El tema quizás sexual o la atracción, o si, bueno, si no está con otra chica o con otro chico, es que, bueno, claramente esta persona quiere estar sola, entonces, o está herida por opiniones de otras personas. Puede ser que haya gente involucrada, gente que esté metiendo cizaña, eso también se ve en la lectura. Pero vuelvo a recalcar, si es hace poco, acá se ve que bueno, todo fluye porque hay muchos sentimientos entre ustedes, pero si fue hace mucho, habla de muchos años, de algo que estuvieron, una conexión de muchos años. Entonces eso trae muchísimas historias. Acá la carta de Lenormand me lo confirma. Algo que, una historia larga, escrita. En el diario que ustedes, bueno, en su historia. Cartas, o yo sé, me salieron tres cartas super power, Capri. La carta del vacío, que es buenísima.
el Papa, la comprensión y más allá de la ilusión, el juicio, habla mucho sobre comprender la situación que estamos viviendo, empezar a ser objetivos, ¿sí? Yo creo que estas cartas me hablan como más mensaje para Capri, ¿bien? Ser objetivo, liberarse de las opresiones, de cadenas, de prejuicios y de cosas que no nos llevan a nada más que a estar en un estilo de cárcel o jaula. Para eso necesitamos vaciarnos por dentro, sacar todo lo preestablecido y empezar a llenarnos de otra sabiduría. Yo creo que acá lo que me dicen las cartas Capri es que más allá de la ilusión que vos tengas de volver con esta persona, tienes que pensar primero en ti, ¿sí? Te tocó el arcángel Gabriel. Mucha data vas a encontrar para esta quincena de Gabriel. Es guía a full. Y cuando aparece en tu vida, realmente te da un cambio, te da una evolución. Así que lo disfrutes. ¿Qué más te puedo decir, Capri? Bueno, es paciencia. Tené paciencia. La carta de la estrella es no perder la fe. Que más allá de que te. Bueno, si este es tu anhelo del corazón, es tu anhelo bueno, que no pierdas la fe. Es una carta de que si la perdiste, recobrala, porque no me habla acá de perder nada, sino que es probable que haya otra persona claramente en el medio entre ustedes y esto hace que, bueno, las cosas no se den de manera fluida y con la lealtad que ustedes quizás quisieran, ¿sí? Así que, bueno, Capri. Claramente las cartas me dicen paciencia y piensa más en ti, en vos. Capri, te mando un beso enorme. Déjame en los comentarios qué opinas de esta lectura. Me encantó, súper evolutiva. Acá tenés tu gema, no te olvides. La crisoprasa, si la tenés usada de amuleto. Una gema que es así media celestita o blancuzca con unas grietitas. Yo la tenía, pero bueno, no la veo acá a mano. Te mando un beso grande, Capri, y en un ratito nos vemos en otro video de Expareja, primera quincena de septiembre. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, así nos vemos en un vivo. Dame tu apoyo con tu like, te mando un beso. Hasta luego.